Ser podcast. Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez. Qué drama la vida de la parda, 5 y 4, 4 y 4 en Canarias, que le han invitado a una boda. El Nunchakos es quien se casa, la parda, entonces. El Nunchakos, sí. Pero, vaya putada. Pero tú eso no te lo habías visto venir. No, es que ha sido una sorpresa. Es que no es del perfil, el Nunchakos, por lo que me has contado de él, no es del perfil del tipo que se case, ¿verdad? No, pero lo han cazado. Ya, y que se case ni él ni la... que se va a casar con su novia de toda la vida, me dijiste. Sí. Con la Nunchi. Con la Nunchi. Que de las veces que he estado por allí por Barcelona, que han ido allí a la radio a ver y tal, no me imaginaba. Me dices, cualquier pareja de amigos que se pueda casar, cualquiera menos el Nunchakos y la Nunchi. Ninguno. Sí, que por eso que nos ha dejado. Hombre, imagínate, tiene un mal cuerpo ahora, un bizum, ¿no? Te ha puesto la tarjeta. Sí, ha puesto que se puede hacer un bizum. Ya, tráetelos aquí antes de que se casen, tráetelos, que yo creo que tienen una conversación muy interesante. Sí. Vale. Se están riendo por aquí, Córcoles, Adriana, Clara Martínez, están riendo como... La semana que viene le digo que se venga alguno. Vale. A mí me interesa la despedida de soltero, ¿no? Hombre, ¿dónde va a ser? Eso, en Rubí, por lo menos. Claro, eso tiene una noche abierta. Eso. Y no va a ser de las conjuntas, ¿eh? Parece, ¿verdad? Que va. ¿Cómo te imaginas que puede ser la despedida de soltero? Pues no sé, espero que no sea de estas que te dicen irse a Ibiza. No. Págate luego la despedida ahí, ¿sabes? Encuéntrate el hotel. Eso duele más que la invitación de boda, casi. Ya, pero que microbús organizado, pollica de plástico en la frente y todas esas cosas. Sí, la Nunchi. ¿Ves? Me lo veo venir. Eso seguro. Claro. No los veía como de matrimonio, pero prepárate, Luismi Pérez, que esto lo organizó. Que dice Córcoles que esto tiene toda la pinta que van a organizarlo ahí en Rubí, ¿eh? Pues voy comprando. ¿No? Buenos días, gente. Voy comprando una muñeca de aquellas, ¿no? Ah, vale. Bueno. Pero tú ya te has dado por invitado. Bueno, sí. ¿Por qué no? Vale, nada. Oye, pues. Oye, también puedes hacer una cosa, parda. Que si tú estás tan apurada, que estás así boquerona, que le dices que no va a ir, que no voy a ir yo, que va un amigo a la boda. Ah, pues sí, esa otra idea, sí. Se apunta. Le mando a Luismi. Claro, que además le va a pillar cerca. Bueno, a ver, ¿por dónde? Vamos a empezar por el grabo. Y vamos a romper la pana, vamos a empezar por el grabo. Que es que además arranca, ya veréis, con gente troll. Esa gente que vive de la provocación. Bueno, y que por otro lado le viene de escándalo al gráfono. ¿Para qué nos vamos Le viene de lujo, es pesca en barril para nosotros. Empezamos con un tema que ha introducido así de bien Juan Luis Tena, sin adornos, en Ya es Mediodía. Y como yo soy muy bien mandado, si a mí Joaquín me pide algo, yo hago lo que sea. Ayer pidió que conociéramos a nuestra próxima protagonista. Y aquí la tiene. A ver. Pelota. Joder, que es un pelota. Ya, pero misterio también. Misterio, sí, pelota, sí. Pero misterio. La protagonista es una TikToker que se ha hecho muy viral por un vídeo en el que aparece en el posoperatorio de una rinoplastia. Medio planeta se ha mofado de esta TikToker que se grabó en la cama del hospital después de hacerse una rinoplastia y escribió en el mensaje... Bueno, pues para que así sus hijos no heredaran la nariz que ella tenía antes, bueno, se hizo la rinoplastia, como si la cirugía estética Joaquín borrara la genética. Anda, mira, como Leticia. ¡Me majestad, por favor! Ya es que Pablo, avísanos cuando tengas abierta la línea de Ser Abu Dhabi, porque es que ya ni saluda ni nada, irrumpe aquí. Bueno. A ver si es que he madrugado para hacerle un par de arreglos al bribón. Vale. Pues ahí sigue lo suyo, con el bricolaje, venga. Vamos con el comentario de calidad de Joaquín Prat al recoger el vídeo. Es que es de traca. Gracias, Tena, por traernos la historia de esta mujer que se hace la rinoplastia para que sus hijos nazcan con una linda nariz. Pero esa es la excusa, ¿no? Debería ¿y el cerebro? Sí. Igual no es broma, igual digo yo, espero que sea broma. Vamos a detenernos en esa frase. Espero que sea broma. Porque efectivamente era broma. ¿Seguro? Por eso dice la TikToker. Ya, pero... ¿Era broma todo o solo una parte? Porque en el vídeo sale con la nariz vendada, o sea, operación parece que ha habido. A ver, esa parte es verdad, pero según cuenta Fiore Chiminello, que se llama así esta chica,
digamos que fue al mecánico por avería, no por estética. Olis, bueno, en realidad vengo a decepcionarlos, porque yo sé que ustedes estaban esperando que yo mínimo sea terraplanista, pero bueno, no, chicos. Lamento informarles que mi cirugía no fue estética. Yo tenía el tabique desviado y no podía respirar de este lado, así que nada, por eso me operé y bueno, eso no es una operación que te cambie estéticamente. Mi nariz está igual que desde que nací. Ya. Sí. Eso dice también Leticia y luego está siempre que no le va el reconocimiento facial del móvil. Sí, 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 no, la verdad que tiene... Tiene pinta de excusa de... Ah, no había escuchado nunca el juego de los detectives. Bueno, eso, No, me ha sonado eso. Oye, que eso... Hay gente que tiene buen envejecer y las facciones se suavizan. Alguna excepción podría haber también, alguna, ¿no? Alguna puede haber, claro, sí. Esta chica hay que decir que se ha cobrado venganza y ha venido a decir que es que... Pues que tonto el que se lo haya creído. Igual para mí es demasiado obvio que ese video, claro, es en joda. O sea, no sé cómo alguien... No puede darse cuenta de eso. Digo, se burlan de mí, pero ustedes no pueden conectar dos neuronas para darse cuenta que es un video en chiste. Bueno, la verdad que verbo tiene. Sí, verbo se explica bien. Vamos con el segundo troll de la tarde. Esta sí. De nombre Alfonso, natural de Salamanca, 80 kilos y de la ganadería del Partido Popular. Ole ahí, qué presentación buena, ni mis entradillas, ¿eh? Es que creas escuela, Bertín. Qué buen tipo, Alfonso, qué fenómeno mañueco. Bueno, a ver, para el que no lo sepa, que resulta que el presidente, esto va de excusitas hoy, porque que resulta que el presidente de Castilla y León ha estaba esperando el presidente de Castilla y León, ha sido cazado por el VAR haciendo una peineta clarísima en las Cortes. Él lo niega. Quien analiza con detenimiento las imágenes se dan cuenta que es un gesto involuntario. Sí. Desde luego, quienes me conocen bien saben que no es mi estilo. ¡Apa, equipo! ¡Opa! Mira, hombre, justo a quien necesitábamos ahora. ¿Y tú, estás en el VAR? Sí, estoy aquí en la sala VAR de Arrancudiaga. Sí. Yo solo digo una cosa, si se valoraría la voluntariedad, esa peineta seguiría siendo falta. Entonces entiendo que hay peineta de mañueco. He visto cuatro repeticiones y claro que peineta, se ha jodido. En todo es mentira, una procuradora socialista ha contado cómo se ha dado esa peineta de mañueco. La ha hecho en pleno debate sobre la celiaquía. Es exactamente lo que le recrimina a Rosa Rubio en ese momento, que le dice, señor presidente, no le interesa. Ella le dice, efectivamente, no le interesa. Y hombre, como todo el mundo puede apreciar, la forma de responder del presidente de la Junta de Castilla y León en la sede de la soberanía de los castellanos y los leoneses es haciéndole una peineta que le sale con una destreza apabullante. Hombre, destreza apabullante, ¿eh? Joder. Qué técnica tiene. Uy, madre mía. Esto de la peineta sobra decir que llegado pues a las tertulias más importantes del país. Claro. Joder, macho, es que es una vergüenza, macho. Mañueco lo hace sin querer, es como Vinicius, macho. Él no quiere provocar, macho. Sí, Roncero, tranquilo, macho. Vamos a ver, es que esto del VAR es una vergüenza, macho. Ponen la foto fija y parecen peineta, pero Mañueco va a rascarse un grano de acné que tiene en la frente. ¿Cómo va a tener acné Mañueco con 57 años? No, es que si tendría acné Mañueco, hubiera que sacarle ficha del filial como a Gaby. Claro, efectivamente. Juan del Val, que ya sabéis que es una persona que morder la lengua, no opina a la ligera sobre casi nada, ha dicho que todo depende del frame que se coja y de cómo se tiran las líneas. Claro. Pensar que no te van a sacar el vídeo, que no te van a aumentar 18.000 frames y que tú digas, esto es involuntario, ¿cuál es esto involuntario? Claro. Imposible esconderte. Y mientras tanto, la procuradora del PSOE diciendo que ella no puede hacer peinetas porque tiene artritis. ¿Cómo? Lo vais a escuchar. Un momento muy maduro a nivel político el que atraviesa Castilla y León. Ana, no es el saludo entonces de la comunidad, no es este, ¿no? Yo iba a ir ahora a leer. Pero tengo que confesarle que he tratado de estar ensayando, pero es que yo tengo artritis y no me sale, ¿eh? Hombre, entonces peor el gesto de Mañueco, que a lo mejor lo sabía y... Contando el dinero ante los pobres, ¿eh? Ha sido ofensivo eso. Bueno, en esa tertulia del hormiguero, por cierto, estaba Tamara Falcó, ¿no? Sí, que le ha pasado con esto de la peineta como le pasó con los cuernos de su novio, que hasta ayer no sabía que eso existía. Tú te puedes calentar y hacer una peineta, yo creo que todos lo hemos hecho, lo explicas y ya está. Bueno, pero las Cortes... O pides disculpas... ¿En las Cortes? Lo de peineta no lo había escuchado en mi vida. ¿Cómo? La Argentina de la rinoplastia, Mañueco, y vamos con el tercer troll de la tarde. ¿Otro? Enriquito Iglesias, ni más ni menos que el menor de los hijos de la Preisler y Julio Iglesias, que debe ser que vio potencial en su hermana Tamara, lo vio desde pequeña. Sí, bueno, a mí mis hermanos me estuvieron convenciendo durante todo un verano que me estaban saludando.
Un saludo. Qué infancia. ¿Qué hermano fue en concreto? Los dos estaban aliados. Pero sobre todo Enrique. Sobre todo Enrique. A ver si esta muchacha va a estar así por culpa de Enrique y Julio José, ¿no? Che, ¿qué pasó? ¿Qué haces? Contadme algo, por favor. Pero Leo, hoy estamos abriendo líneas aquí por encima de nuestras posibilidades. Leo Messi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nada, aquí estoy en el vestuario. Llevo 12 horas ya. ¿En el vestuario? Pero ya has jugado ya el partido, ¿no? Sí, pero estoy acá muy a gusto. Me quedo en el estadio. Vale. Todo esto viene porque la selección argentina ha celebrado esta noche pues, su victoria en el Mundial. Han ganado 2-0 a Panamá en el Monumental de Buenos Aires. Partido de la cumbre. Sí, partido muy interesante. Ha marcado Messi, por cierto. Pasa que el equipo argentino ha llegado con tiempo, bien de previsión. Y han llegado para evitar incidentes y para evitar líos 6 horas antes por sorpresa. ¿Cómo? O sea, la selección de Argentina, Messi y compañía, y Scaloni, lleva desde las 6:30 de la tarde en el estadio. Ya. Yeah. 6 horas antes de que empiece el partido. Joder. Lo habéis oído bien, 6 horas antes. Y como digo, 6 horas llevan en el estadio. Y luego Manu le ha preguntado a un periodista del diario Le de Argentina, pues bueno, por si le bailaba alguna hora. Argentina-Panamá, que lleva ya con los muchachos en el estadio, Maxi, desde las 6:30 de la tarde, ¿no? Llevan 5 o 6 horas ahí metidos. Correcto, correcto, confirmamos. Bueno, es un trabajo de investigación que bien podría haber hecho Miguel Ángel Campos este, ¿eh? Nosotros, sin embargo, bueno, tenemos un documento aquí más modesto. Tenemos el documento de cómo ha vivido Leo Messi esa larga espera allí en el vestuario. La concha de su madre, qué quilombo. Esto es más aburrido que leer un libro. ¿Ahora qué carajo hago yo 6 horas acá encerrado? Uy, ¿quién me llamará? Sí, dígame. Hola, Leo. ¿Quién es? Soy Laporta. ¿No tienes guardado mi número? Sí, sí. Debió ser un problema de celular. ¿Qué carajo querés? Uy, uy, uy. Te noto irritable de alguna manera. Con lo que hemos sido tú y yo. ¿No recuerdas mi emotivo vídeo abrazando a un maniquí con tu camiseta? Sí, la verdad que recuerdo muchas cosas. Casi todas malas. Bueno, a ver, eran las circunstancias de alguna manera. ¿Por qué no hacemos borrón y cuenta nueva? Vuelve con nosotros el año que viene. Pero qué boludez. Si me dijeron que la UEFA os puede echar de las competiciones europeas. Da igual, me la sopla Ceferino y la UEFA. Si vamos a hacer nuestra propia Liga Europea. ¿La Superliga? Uy, no, 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 que ahí está el Madrid. La Laporta League. Jugamos nosotros, el San Andreu y el Andorra de Piqué. ¿Y cuánto me pagabas? Pues a ver, 2 millones, calzutadas ilimitadas y una cuenta familiar de Spotify Premium. Es que en Arabia Saudí me ofrecen 300. ¿Euros? No, 300 millones. Oíme, te tengo que colgar que tengo otra llamada en espera. Sí, dígame. Hola, Messi. Soy Javier Tebas. ¿Quién dijo qué es? La verdad es que hablas igual que Coco de Barrio Sésamo. No, no, soy Javier Tebas, presidente de la Liga. Nada, te llamaba para decirte que si estás aburrido de París, siempre puedes volver a la Liga, aunque sea el Girona. Ya estamos. Que los árabes me pagan un pastón, más de lo que factura la Liga en un año. No jodas, ¿en serio? Coño, pues voy a hablar con ellos, a ver si nos podemos llevar allí la Liga. Javier, me llaman por otra línea, ¿eh? Sí, dígame. Leo, soy Jorge Valdano. Llamaba para comentarte un asuntillo. ¿Tienes un momento? Pues es que voy muy justo. Solo tengo 5 horas y media para empezar a jugar, maestro. Si amanece, nos vamos. Con Roberto Sánchez. No me regalen más libros porque no los leo. Lo que he aprendido es porque lo veo. Mientras más pasan los años, me contradigo cuando pienso. El tiempo no me mueve, yo me muevo con el tiempo. Soy las ganas de vivir, las ganas de cruzar, las ganas de conocer lo que hay después del mar. Yo espero que mi boca nunca se calle. También espero que las turbinas de este avión nunca me fallen. No tengo todo calculado, ni mi vida resuelta. Solo tengo una sonrisa y espero una de vuelta. Yo confío en el destino y en la marejada. Yo no creo en la iglesia, pero creo en tu mirada. Tú eres el sol en mi cara. Cuando me levanta, yo soy la vida que ya tengo. Tú eres la vida que me falta. Así que agarra tu maleta, el bulto, los motetes, el equipaje, tu valija, la mochila con todos tus juguetes y... Dale la vuelta al mundo.
el trabajo en la oficina. Lo cambié por las estrellas y por huertos de harina. Me escapé de la rutina para pilotear mi viaje, porque el cubo en el que vivía se convirtió en paisaje. Yo era un objeto esperando hacer ceniza. Un día decidí hacerle caso a la brisa, a irme resbalando detrás de tu camisa. No me convenció nadie, me convenció tu sonrisa. Y me fui tras de ti persiguiendo mi instinto. Si quieres cambio verdadero, pues camina distinto. Voy a escaparme hasta la constelación más cercana. La suerte es mi oxígeno, tus ojos son mi ventana. Quiero correr por siete lagos en un mismo día. Sentir encima de mis muslos el clima de tus nalgas frías. Llegar al tope de la sierra, abrazarme con las nubes, sumergirme bajo el agua y ver cómo las burbujas suben. Esta letra es tuya, ¿no, Bertín? Esta es mía, ¿eh? Es tuya, me la ha currado. No, no es muy conocida, pero bueno, es o tuya o del guionista que te hace las entradillas esas del programa, ¿no? Este, del mismo. Del mismo, del mismo. Oye, hace mucho tiempo, ¿habréis visto por ahí los que estáis en Barcelona, Omar Montes? Que hace mucho tiempo que no lo saludamos, no sabemos de él. ¿Qué estará haciendo? ¿En qué negocios estará metido? ¡Omar! ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Que hace mucho tiempo que no hablamos. ¿Dónde te metes? Es que me están dando la vida mártir en general. Sí, te están dando la vida. Pues mira, fronteando, claro. Aquí y allá. Bueno, después me cuentas a ver en qué negocio estás, ¿vale? Luego sí, tengo una aparición estelar. Ah, tienes hoy en el guión aquí una aparición estelar, mira qué coincidencia. Bueno, que es viernes 24 de marzo, estamos ante un fin de semana muy cálido, con algunas comarcas del sur del país que incluso van a llegar a los 30 grados, algunas lluvias, en Galicia sobre todo, mucho viento de poniente entre mañana y el domingo, esto es lo fundamental, Luismi. Así es, en general va a llover muy poquito este fin de semana en España, nos hace falta mucha agua, como no con estos incendios que tenemos en el nordeste del país, pero no vienen buenas noticias en ese sentido. Todo lo contrario, la única lluvia que vamos a tener hoy la vamos a ir teniendo en Galicia, se va a ir retirando en cualquier caso, llegará hasta Castilla y León, en Asturias, Cantabria, algunas gotas. Presidente, ha dicho Castilla y León. Sí, bueno, es un error muy común. Castilla y León, todo junto. En Castilla y León. ¿Y tú eres geógrafo? Perdona que te interrumpa. Soy geógrafo, sí, soy geógrafo. Castilla y León. Sí, Castilla y León, pues venga, Castilla y León. No, pero que no lo hagas caso, hombre, ¿cómo te va a ser el castillo? No, a ver, el presi manda, por tanto hay que cuadrarse. Aquí no te creas. No es colaborador, se amanece, hombre. No, hombre, ¿sabes? Pues en bueno, aquí Castilla tengo y mano. León. Si me voy a la COPE... Ya, no, pero para eso no. Castilla y León, no le hagas caso, Luismi, que te volverá loco. Venga. Seguimos un poquito más al este, venga, pues sí. También llegará a llover un poquito en Navarra, en La Rioja, en el norte de Aragón y de Cataluña, pero muy poquito. Cuanto más al sur, hará más sol y bastante viento en Galicia. La temperatura hoy va a ser bastante alta en casi todo el Mediterráneo. En la Comunidad Valenciana o Murcia rozaremos los 28-30 grados. También en Canarias, donde irá subiendo la temperatura todo el fin de semana. Mañana muy poca lluvia, algunas por la tarde en Galicia. Mañana la temperatura sube en el caso del sur del país. Y el domingo entre Alicante y Murcia, 31-32 grados. El domingo va a hacer bastante viento de poniente. Atención porque va a ser un viento bastante seco en casi todo el país. Presidente, ¿sabe lo que más gracia me hace de esto del Castilla y León, Castilla y León? Que cada vez que bromeamos, que no deja de ser una broma y bastante inocente por nuestra parte, por la forma que tiene usted de decir rápidamente el Castilla y León, aparecen dos, pero vamos, nada más mencionarlo aparecen dos o tres haters que les hierve la sangre, como si le estuviéramos ofendiendo a usted y a su familia. Bueno, es una cosa bárbara. A ver, Luismi, que antes de ayer hablábamos del agua de lluvia, si era potable. Uh-huh. Pero, sí. A ver, la que conocemos es la que ya está mineralizada, ¿no? Ahí está. ¿Con qué aguas nos podemos encontrar? ¿Qué tipo de aguas hay? Hay dos tipos de aguas básicas y que tenemos en nuestro país. Están las aguas duras y las blandas. Aquello que habréis escuchado mil veces, que incluso si veis el paquete de detergente o el bote de gel de detergente y demás, dice aquello de aguas duras, aguas blandas. Pues a mí son todas duras, porque no hay quien la cuele. En cambio, el vino entra como la seda. El vino es mucho más neutro, sí, la verdad que sí que es verdad, que entra mucho mejor. Pues el agua puede ser eso, puede ser dura, puede ser blanda. Y básicamente depende del tipo de suelo que tengamos y, por tanto, del tipo de minerales que se vaya encontrando ese agua y el tipo de agua incluso que pueda salir del grifo. Gran parte del país tiene un agua dura.
¿Por qué? Porque gran parte de nuestro país está formado de tipos de rocas calcáreas, calizas que se llaman. Okay. Llevan mucho calcio, llevan incluso algo de cloro, llevan mucho magnesio, llevan mucho potasio, llevan lo que se llama mucho residuo seco, llevan mucho bicarbonato. Todo eso es el agua dura. Es un agua que, por ejemplo, pues para las lavadoras no es la mejor. Y ya os digo, en más de la mitad del país, sobre todo la cuenca mediterránea, el sur de la península, Canarias... O sea, que más de la mitad la tiene dura. La tienen, pues sí. ¿Qué es lo que quería decir Roberto y no se atreve? No, yo iba a extraer un titular de lo que ha dicho Luis B, porque se podía colegir que gran parte del país la tiene dura, has dicho tú, sí, ¿no? Bien, así de claro, así de claro. Más de la mitad, por lo menos el 60% la tiene dura ese agua. Y, por ejemplo, pues en Baleares... No va a ser horario infantil. Ya me está regañando Valderrama. A ver, tío, no pasa nada, ¿qué hacemos todavía con Valderrama? Que dice, ya estamos en horario infantil. Pero ¿a qué hora se despierta? ¿Qué coño horario infantil? ¿A qué hora se despiertan los niños? Bueno, los que vayan a la escuela a 300 kilómetros, supongo. Que era broma. Bueno, oye, pero para el consumo, ¿cuál es la mejor entonces? La dura. A ver, las dos son buenas. Lo que pasa es que, por ejemplo, el agua blanda, que es el agua que es más granítica, que se llama más silicio, esa, por ejemplo, en Galicia la tenemos, en muchos sitios del Pirineo, por ejemplo. El agua granítica es muy buena para aquello de alimentos infantiles o para la gente que no quiera sal o para la gente que tenga problemas de riñón. Necesitan agua blanda, agua, en este caso, granítica, que tenga pocos minerales. Aquello que mires la composición del agua mineral, por ejemplo, y diga, tiene muy poca sal o tiene muy poco bicarbonato. En cambio, las aguas calcáreas, duras o con mucho bicarbonato, son buenas para hacer la digestión. Bertín, aquello que te metes te metes un cocido entre pecho y espalda con un par de botellas de vino, o con una por lo menos, y luego dices, vaya digestión pesada. Pues agua que tenga mucho bicarbonato, agua que sea dura. Agua, por ejemplo, pues de las que hay un montón de marcas, que pone aquello de residuo seco o bicarbonato por encima de 300, si puede ser. Para que hagan buena digestión. Esa es la buena. Bueno, Festival del Humor en Si Amanece Nos Vamos. Yo creo que van a recoger lo mejor de esto y nos van a poner en la noche del viernes también junto a Buenismo Bien. Por ejemplo, Luis Pérez, un abrazo, muchas gracias. Buen fin de semana. Lunes, igualmente. A ver, es viernes y eso a estas horas de la mañana en este programa solo puede significar una cosa, que hay cartelera que tenemos que repasar. Nuevas películas, Laura Martínez. Pues sí, una de ellas ya la anticipábamos ayer, es John Wick 4, la cuarta entrega de esta franquicia de acción protagonizada por Keanu Reeves, en la que el protagonista, un famoso asesino, vuelve al ruedo con ganas de venganza. Amanece un nuevo día, nuevas ideas, nuevas reglas, nueva dirección. ¿Quién es este? El Marqués de Gramont. Rétale a un combate. Ganes o pierdas, tienes una salida. No me voy a sentar en la alta mesa. Pero tu familia sí. Otra que llega a las salas dispuesta a arrasar es 65, protagonizada por Adam Driver. Me llamo Mills. Era el piloto de la nave. Nos hemos estrellado en un planeta desconocido. Somos los únicos supervivientes. No sé dónde estamos, pero ahí fuera hay algo. Una criatura alienígena. Es la historia de un piloto que tras un accidente catastrófico acaba en un planeta desconocido, deshabitado, donde descubre unas criaturas prehistóricas muy peligrosas. Tenemos que llegar hasta la nave de salvamento. Cápsulas de evacuación. Ubicación desconocida. Bueno, pues abandonemos el thriller y la acción para pasar al cine español. Bueno, ahí tenemos una propuesta, una más autoral y otra comercial. Comenzamos con la primera. Después de su paso por la Berlinale y por el Festival de Málaga, llega a los cines Matria. Esta zona blanca que ves aquí, aquí no entra o aire. Yo veo. Pero no estás haciendo nada para remediar. ¿Qué quieres que haga? ¿Estás segura que nunca vas a volver? Yo voy a esa casa con tipo ese y no vuelvo. Es una película de Álvaro Gago que adapta su cortometraje galardonado en Sundance para hablar de Ramona, una mujer gallega de 40 años, con unas condiciones laborales muy precarias, que hace malabares para llegar a fin de mes y para mantener a su hija Estrella. Temos que facer aí unha pequena revisión. Cal é o teu nome? Ramona Iglesias Bouzón. De que buscabas? De todo menos fábricas. Vale, un momentinho. La protagonista, María Vázquez, se alzó con la biznaga de plata, la mejor actriz en Málaga, y pronunciaba esto en su discurso. Para mí ha sido un orgullo darle voz, cuerpo y alma a tantas y tantas Ramonas invisibilizadas que luchan día a día por sobrevivir y por dignificar sus vidas. Y ojalá pronto una Matria
donde ninguna mujer tengamos que soportar ningún tipo de abuso. Mujer gallega de unos 40 años, según la inteligencia artificial, de unos 83. El otro estreno español es El Hotel de los Líos, la segunda parte de García y García. ¡Madre mía! ¿Cómo está el hotel? Tiene más agujeros que un cartón de huevo. Lo que yo decía. Parece que estoy en un videojuego. José Mota y Pepe Villuela vuelven a dar vida a los dos Javier García en una nueva entrega de sus aventuras surrealistas. He encontrado un hotel que es una ganga, el Hotel Imperial. ¿Qué me dices? Pues que no se parece en nada a la foto. Unos retoquillos, un trapo para limpiar el polvo y lo tenemos. Este es un hotel serio. ¿Son ustedes los dueños del hotel? ¡Ay, que me mato! Encima que te dejo los mejores trabajos. Acabo de recibir la reserva de un grupo de alta capacidad intelectual. Esos son los clientes que merece este hotel. Los superdotados. Chicos, recibamos a los sabios. Bueno, a ver, cine un poquito más intelectual a veces. Ulala, cine francés, estás esperando tu dosis de cada semana, ¿eh, Parda? Sí, sí, yo iba a preguntar ya por la comedia francesa del año. No sé si es comedia francesa del año, pero no se puede hacer esperar más. No, y además este director os diré que tiende a imitar un poquito a Eric Rohmer. Es Emmanuel Muguet, que dirige Crónica de un amor efímero. Mira, haces el amor conmigo, luego vuelves con tu mujer. Haces el amor con tu mujer y después vuelves conmigo. Si lo piensas, es como si las dos estuviéramos en el mismo apartamento y tú fueras cambiando de cuarto. Pues sí, el título lo dice todo. Es una aventura entre una madre soltera y un hombre casado que saben pues que lo suyo es temporal y que la relación no tiene futuro. El rollo de pareja, familia y demás ya lo he catado. Yo lo que quiero es irme de vacaciones, respirar aire puro, subirme a un árbol, comerme una fruta tranquilamente sin darle vueltas a la cabeza. Bueno, por lo menos, Parda, ya tienes el aperitivo, así yo creo que te va a ser un poco más suave. Es que ahora vamos a hablar de cine austríaco y además por partida doble. Bueno, sí. Partida doble porque ha pasado algo curioso en la cartelera. ¿Qué ha pasado? Y es que el cineasta Ulrich Seidel estrena hoy dos películas, Esparta y Rimini. Esparta aterriza en nuestro país rodeada de mucha polémica, es una historia donde el director habla de pedofilia y Rimini narra la vida de un cantante venido a menos que se tendrá que enfrentar a sus prejuicios raciales. Un caso. Después de estos dos ejemplos, estaba intentando traducir, pero ha sido tan breve. Bueno, digo, después de estos dos ejemplos, que son café para muy, muy, muy cafeteros, acabamos con una recomendación musical que muchos van a reconocer. En un Mercedes blanco llegó a la feria del ganado. Y tampoco era capaz de mantener mi familia ni darle de verdad lo que necesitaban. Y entonces llamo a Santiago. Voy a intentar hacer un disco más. Pero si no logro vivir de la música, lo voy a dejar ya. Estamos potentes, estamos fuertes. Vamos a dar un cante guapo a la gente. Este año se cumplen 30 años de Échate un cantecito, el sexto disco de Kiko Veneno, que produjo con la colaboración de Santiago Auserón, que también sale en este documental, Un día Lobo López, dirigido por Alejandro Salgado. Échate un cantecito fue un álbum que supuso un antes y un después en la música española y que definió por completo la carrera de su autor. Bien, un Mercedes blanco llegó. El lunar es el pañuelo, todos los chiquillos detrás de él y siempre va mirando el suelo. Qué pena de muchacho, le dicen la gente en los bares cuando juegan a las máquinas. Cinco y 32, 4 y 32 en Canarias. Venga, vamos a repasar ya la prensa. Si amanece, nos vamos. Leemos con Roberto Sánchez. Sí, y leemos las portadas con Adriana Mourelos. Todas las portadas hacen referencia a las protestas en Francia. Y casi todas las portadas llevan como foto principal escenas de estas manifestaciones que, cuenta El País, alcanzaron ayer momentos de tensión y de violencia no vistos hasta ahora. Francia ha vivido este jueves la novena jornada de movilizaciones en poco más de dos meses contra la subida de la edad de jubilación, lo que es la reforma de pensiones de Macron, leemos en el diario.es. En La Razón titulan: la calle aumenta su pulso a Macron por las pensiones, y similar el titular en El Mundo: la calle dobla su pulso contra Macron. Así sonaba parte de París ayer. Estos choques entre manifestantes y policías que se han repetido en París y en otras ciudades. En Burdeos, los manifestantes han prendido fuego a la puerta del ayuntamiento. Incidentes significativos, aunque minoritarios, leemos en El País, que cuenta también que los sindicatos defienden esta movilización como pacífica.
Según datos sindicales, se han concentrado 3,5 millones de franceses por todo el país, pero el Ministerio de Interior francés habla de 1 millón. Y destaca El País en portada las palabras de Feijóo, que contrapuso ayer en Bruselas la reforma de las pensiones pactada en España, que fue pactada por el Gobierno, los sindicatos y sus aliados parlamentarios, con la que Macron ha aprobado por decreto en medio de protestas masivas. Escuchamos al líder del PP. Contrasta el interés por la sostenibilidad de las pensiones y la tensión social que está viviendo el gobierno francés, que está haciendo exactamente lo contrario de lo que está haciendo el gobierno español. Seguro que uno de los dos se equivoca. Y me da la sensación de que nos estamos equivocando, aplazando un debate que es imprescindible para crear empleo y para asegurar el trabajo de los más de 3 millones de parados que hay en España. Feijóo ha roto su silencio en Bruselas. Bueno, también ha hablado para la revista Yodona. Y por eso es portada del Mundo esta mañana, con una foto muy acorde con la revista y esta declaración de Feijóo. Mi pareja, mejor directiva que yo, fue valiente y dejó su zona de confort tras ser madre. Pero el líder de la oposición aparece en más portadas, como en La Razón, donde el titular es Feijóo se vuelca en las 20 provincias dudosas para Vox. Cuenta este diario que Génova se fija como objetivo sumar más votos que la izquierda para poder así gobernar en solitario. En La Razón leemos también Feijóo y Ayuso repudian la antipolítica de Vox y Abascal, y Abascal amenaza con represalias. Cuenta este diario que Abascal aprovechará hoy su visita a Valladolid para responder al volantazo del PP con la formación que lidera. Sí, porque la ruptura del Partido Popular con Vox se escenificaba ayer en la Asamblea de Madrid. Y es portada de La Razón, con una foto del momento en el que Ayuso interpela a Rocío Monasterio. Leemos en este periódico que las intervenciones de Ayuso y de Monasterio se convirtieron en un fuego cruzado de reproches que evidenció que marcan distancias de cara al 28 de mayo. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Gracias, señora Monasterio. Mire, definitivamente está claro que a partir de hoy es bueno que cada uno siga su camino. Yo tengo el máximo respeto por su formación política y la he tenido como nadie en esta Cámara durante los últimos 4 años. En los momentos más difíciles no han aportado absolutamente nada hasta este momento. Pero ya cuando han decidido que el enemigo soy yo y por tanto lo paga Madrid, ahí ya sí que es cuando les digo cada uno mejor por su cuenta. Leemos en La Razón que esta tensión en la relación existe desde que Vox rechazó aprobar los presupuestos de Ayuso para 2023. Los vocales progresistas del Consejo General del Poder Judicial debatirán una posible dimisión en bloque. Lo harán, cuenta El País, como salida a la crisis por falta de renovación del órgano, bloqueado por el Partido Popular desde hace más de 4 años. El vocal Álvaro Cuesta pide una reunión para el lunes para una renuncia que haría colapsar el Consejo, leemos en este diario. En El Mundo también aparece esta información con este titular. El área del Consejo General del Poder Judicial afín a Moncloa intenta forzar su renovación con dimisiones. Añade este periódico en su portada que la realidad evidencia que Sánchez tiene un problema con el bloqueo político de este tribunal de cara a la presidencia europea que asumirá España durante el segundo semestre del año. Y recuerda también El Mundo que la Unión Europea advirtió al gobierno que desbloqueara el Poder Judicial antes de julio. Leemos también esta mañana que el Tribunal Constitucional avala la ley CELA. Es portada de ABC y de El País. El Constitucional decidió ayer dar un aval a la reforma educativa de la LOMLOE, la conocida como ley CELA, en su integridad. Y leemos en ABC que avala, por tanto, la supresión de ayudas a los centros que separan por sexo. Y un último apunte, Estados Unidos no se fía de TikTok. Acusa a la aplicación de conducir a jóvenes a la muerte, leemos en la portada de ABC. También recoge esta información El País, que cuenta que el jefe de la red social se defiende de las iniciativas para prohibir su actividad. Añade este periódico que algunos parlamentarios estadounidenses ven TikTok como una amenaza real e inminente o un arma para espiar. Así que el Congreso de Estados Unidos examina diversos proyectos para prohibir esta aplicación en el contexto de todo esto de la tensión entre Pekín y Washington. Vamos ya con los deportes, 22 minutos para llegar a las 6, 5 en Canarias. España arranca mañana la fase de clasificación para la Eurocopa de fútbol del año 2024. Sí, mañana en Málaga frente a Noruega a las 9 menos cuarto. Es el camino que debe acabar en la fase final del verano del año que viene en Alemania. Una de las novedades de la lista es Yago Aspas, que está muy contento de volver a la selección. Pues bueno, a ver, eran momentos difíciles, sobre todo pues cuando no llegaba a la lista y veía que no estaba y que hacía las cosas bien en mi equipo, pero bueno, algo de reconforto, por decirlo de alguna manera. La gente iba a todos los estadios por España adelante y la gente pues siempre me decía que tenía que volver, pero bueno, que tenía que tomar la decisión
el seleccionador traía a otros compañeros y tocaba pues esperar otra oportunidad. El delantero del Celta también se ha referido a esa supuesta mala relación que tenía con Luis Enrique y por la que no le llevaba nunca a la selección. Lo ha hecho dejando este recadito a los planteamientos tácticos del asturiano. Con Luis Enrique pues se tenía un modelo de juego muy muy marcado y creo que para mí, desde el punto de vista en un futuro que igual puedo ser entrenador, no teníamos plan B y cuando se atascaba pues el plan A, pues no había, como dices, ese plan B o otros registros de futbolistas pues para intentar darle la vuelta a esa situación, desde mi punto de vista, ¿eh? Ahora el titular es fácil, claro. Sí, sí, sí. Claro, sí que ahora rajamos, ¿no? Claro. Ahora es fácil, ¿eh? A toro pasado. Bueno, pero que es una supuesta solo mala relación, ¿no? Entre Iago Aspas. No, ¿verdad, Lucho? Hombre, por supuesto, había futbolistas que me gustaban más, como Eric García. Pero que no, es verdad que no teníais plan B. Esto es lo que decía, es una mirada, una opinión solo de Iago Aspas, que dice que no teníais plan B cuando salían las cosas regular. Bueno, yo siempre he tenido mucha autocrítica, pero bueno, plan B, plan C teníamos plan directamente. C bueno, en lo referente al caso Negreira, ayer hubo novedades importantes. Negrería. Negrería. A ver si nos pueden aparecer en Twitter también. También, seguro que con eso. Pero que hubo importantes novedades ayer con la UEFA. Sí, porque el ente europeo anunció una investigación sobre los pagos continuados del Barça al número 2 de los árbitros. ¿Qué implicaciones puede tener esto? Pues de ir hacia adelante podría afectar directamente a la participación del Barça en competiciones europeas. Manu Carreño ha contado en El Larguero que la UEFA quiere una sanción ejemplar. La UEFA hoy ha anunciado oficialmente que abre una investigación, que abre un expediente y que dos de los inspectores de la UEFA van a meterse a fondo en el caso Negreira. Y mi información es que va a pedir un castigo ejemplar para el Barça. Un castigo ejemplar. Lo que no quiere Ceferin es que lo que pida, que podría ser, el reglamento de la UEFA contempla en alguno de sus apartados, contempla hasta 5 años de sanción por conflictos arbitrales. Pero ojo a lo que la UEFA va a pedir para el Barça, porque va a ser un castigo que quieren que sea ejemplar. Ya estamos, presidente Laporta. Otros enemigos del Barça. Otros que quieren, mancharnos el escudo. La UEFA. Y nos quieren espiar, han dicho, ¿no? Cierto, yo tengo delante de casa dos señores con un periódico y dos agujeros. Ya. Estoy empezando a sospechar, ¿eh? Bueno, ya sabe, quien vea también puede pedirle a los socios simpatizantes que quien vea a alguien sospechoso de estar espiándoles, pues que les envíe un correo electrónico. Cuéntaselo a laporta@gmail.com. Ah, vale. Han recibido muchos en las últimas horas. Uf, ¿qué decir? Que un montón. La prensa, la caverna, la prensa... La caverna. La prensa española, la prensa de Madrid y tal, y les están poniendo a parir, ¿no? Todos. Bueno, y lo que es puramente fútbol, hace un rato Argentina ha estrenado ya su tercera estrella en la camiseta. Así sonaba el Estadio Monumental de River con más de 80.000 personas, estaba lleno a reventar. Argentina ha ganado 2-0 a Panamá, se ha dado un baño de masas en casa y ha terminado celebrando este golazo de Leo Messi de falta. Así lo han contado en Vamos, en Movistar. Messi que quiere su gol, que ansía su tanto. ¡Messi! ¡Gol! ¡Marca Lionel Messi! Delirio total en las gradas. Argentina vuelve a jugar el próximo martes otro partido muy exigente, esta vez contra Curazao en la ciudad de Santiago del Estero. Sí, me parece que Messi ya está entrando en el estadio allí. Están ya, ¿no?, haciendo cola. Están haciendo cola para no llegar tan... Bueno, sobre todo para despistar a las masas. La Federación Internacional de Atletismo acordó ayer las nuevas reglas para los atletas trans que quieran participar en competiciones internacionales. Sí, básicamente anunciaron un fuerte endurecimiento de esas reglas. Escuchamos a Sebastián Coe, presidente de World Athletics. The council has agreed to exclude male to female transgender athletes. La nueva norma es la siguiente: no podrá participar en categoría femenina ningún atleta trans que haya pasado la pubertad masculina, es decir, siendo hombre. Así que solo podrán las que hayan comenzado el proceso a temprana edad. Esto lo que hace es cerrar de facto la puerta a casi todas las atletas trans. Y para cerrar en tenis, jornada con luces y sombras para los nuestros en Miami de toda la vida, ha sido, Bertín. Miami. Bueno, en Miami, ¿cómo ha ido entonces? Derrotas de Jaume Munar y Pedro Martínez y victorias de Roberto Carballés, que ha ganado otro español, a Bernabé Zapata. En chicas, Paula Badosa ha podido en 3 sets en un partido muy apretado contra Sigemund y sigue adelante. Y hoy es turno para Carlos Alcaraz, Alejandro Davidovich y Roberto Bautista. I run around town, around, 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 with the pedal to the metal, to whatever.
La que me ha liado, presidente, la que me ha liado aquí en Twitter. Yo creía que lo decía más en broma que otra cosa, ¿eh? Eso de que cada vez que hace usted la gracia de que no se entienda muy bien si dice Castilla y León o Castilla y León, que siempre salta alguien y enseguida, al minuto en Twitter, mira, Noé dice Castilla y León, de WhatsApp nada. Este nada en mayúscula, que suena más fuerte. Dice, bastante estar en este engendro de comunidad, hombre, chiquillo, como para memeces periodísticas, y no soy ningún hater. Gracias, ¿no? Gracias a ti por la paciencia de encima aguantarnos diciendo estas memeces periodísticas, ¿no? Oye, esto a esta hora de la noche de la mañana pues tiene mayor mérito. Castilla y León, dice también Rosa Cuquina, no somos Castilla, nos han juntado porque ellos quieren. Es como si dijéramos Cataluña y Aragón. León es más Asturias, dicen. Ya, pues que Cataluña y Aragón sí fue una corona. Para nosotros es algo serio. Bueno, pues nuestras disculpas, de verdad. Está, ¿no? Sube, sube. No creía que fuera a llegar a mayores, que tampoco llegará. Ayer tuvimos casi monográfico, Adriana, de Georgina. Es que los comentarios a la entrevista no paran. Algunos apuntes antes de cambiar de tema. Por ejemplo, Fabiola, la ex de Bertinator. ¿Te ha hablado de mi Fabiola? ¡Qué pesadilla, eh! Que sí, que estuve enamorado. Patida perra gorda. Figura, tranquilo. ¿Qué? No me salgas tú también como hater, hombre. Bertín, Castilla vale, y León, no, ya está. Oye, si nos dejas, es que íbamos a hablar de otra cosa. Eso ya pasó, eso ya no está de moda. ¿Que no está de moda? Como los padres el día del padre. Bertín, monstruo, María. A ver si nos deja seguir. A ver. Venga, muchas gracias. Venga, Bertín, iba a contar que a Fabiola, no iba a hablar de Bertinator, a Fabiola lo que le pareció es que la entrevista de Georgina en El Hormiguero no fue de sus favoritas. No mucho, ¿no? Yo vi un trozo. Lo que pasa es que no me gusta mucho la entrevista, la verdad. ¿Por qué? Porque es que me supera tanta superficialidad y tanta tontería. Sí. Muy bien. Me supera. Vale, bueno, a Arús tampoco le convence Georgina, ni los 35.000 euros que dice la muchacha que se gasta cada vez que va de compras. Pero los 35.000 euros son fruto del sudor de su frente, siempre, de todo lo que trabaja. Ah, me creía que no lo iba a convencer porque le parecería poco. Poco para él, ¿no? 35.000, no, para Georgina. Ah, pero pues no, es poco para él. No para Arús, hombre, no. Para Georgina. No, bueno, trabaja tanto Georgina con esos 35.000 euros, como decía Arús, que puede ir en avión privado, acordaos, pero... Sí. Que no crea que es la única. Esther Doña redobla la apuesta. Ella fue en avión privado, pero con Julio Iglesias. Y lo sabes. Bueno, Julio no fue... No sé quién empezó ese... Fue Esther Doña en Y ahora son soles. Esther, ¿tú has montado en ese avión? ¿Has llegado a viajar en el avión privado de Julio Iglesias? Yo conocí a Julio y me da muchísima rabia porque siempre que se habla de Julio se habla de, como dices tú, pilurear. Pilurear. Y Julio tiene muchísima más vida que esa, ¿no? Y... Bueno, pero la que nos interesa es esa. Bueno, venga, nada de pirulear. Lo que importa, pues es lo importante. Las 3.000 mujeres de las que se ha hablado toda la vida que habrían pasado. Imagínate. Por bueno, su habitación. A mí él sí me comentó que eso era un mito. Era un mito. Bueno, pues ya está. Esther Doña le pasó el fact-check a Julio Iglesias con lo de las 3.000. Volviendo a Georgina, a Cristina Pardo tampoco le encantó escucharla. Vaya. Estas señoras me parecen un aburrimiento. Ya, pues ya está. Dicho lo cual, la entrevista de Georgina en El Hormiguero fue lo más, para ser tan aburrido, fue lo más visto del día en televisión. 2,8 millones de espectadores aburriéndose, ¿eh? La segunda mejor cuota del año para Pablo Motos. Venga, ¿y ahora qué vamos? ¿Vamos ya con miscelánea? Seguimos, sí. Venga, Juan y Medio ha estado con María Casado y compartió este momento en el que le entregaron las cenizas de su padre. Porque la señora que me entregó las cenizas de un portugués. ¿Cómo? ¿Vale? Se equivocó la señora. ¿Y tú cómo te diste cuenta? Porque ponía Joao. Joao y el apellido de mi padre. Y entonces... ¿Qué ha pasado aquí? Pues además todo muy solemne. Joao. Una especie de altar, una vasija verde cerámica y la funcionaria tiene que poner cara de le acompaña en el sentimiento. Ay, y nos acercamos mi hermano y yo y dice mi hermano, que no tiene peligro tampoco, dice... ¿Tú sabías que papá era portugués? Y digo, no digas nada porque hay mucha gente que se descubren las cosas cuando muere. Bueno, un programa ya, ¿eh? Para el hermano de Juan y Medio y su pregunta. ¿Tú sabías que papá era portugués? Bueno, llegados a este punto, ¿cómo resuelves entonces tener en la mano las cenizas de Joao? Y digo, señora, este es nuestro padre y por supuesto, por favor, el albarán que ha traído usted. Digo, es que mi padre no era Joao. La señora se iba a morir porque pensó, Dios mío, que me dura de pata. Digo,
no se vuelva loca, no le diga nada a nadie que voy a enterrar a Joao. Y tan está. Tranquilo, y ya mi padre ya lo enterrará a otro. Joao, lo soltamos en... ¿Apareció? No hemos preguntado, no hemos querido investigar. O sea, por visto había una banda que robaba cenizas de gente. Digo yo, esto es una hipótesis. O sea, enterrasteis a Joao y tan, fue maravilloso, y tan tranquilo. Pero ¿por qué no tiene derecho a que lo enterremos Joao? Bueno, pues esto fue lo que le pasó a Juan y medio. Vamos ahora con un tirón de orejas a colaboradores. Esto siempre está bien. Ana Roja, este año, ¿quiere salir en los grabófonos sí o sí? A ver, y aquí, en esta mesa, Ketty Garat, Rodolfo Irago, Pilar Santos, Joaquín. Buenos días, Ana. Y enseguida se incorpora Eduardo Inda. Que Eduardo Inda siempre viene en el último segundo. ¿Es verdad? Es verdad. Hay dos compañeros que siempre vienen en el último segundo. Jorge Bustos, en general, después de que hayamos empezado. Efectivamente, yo llego antes de que hayan empezado. ¿Pero justico? Sí, pero Bustos llega después, por lo tanto, yo soy mejor. Oye, okdiario.es, ¿qué es? ¿Qué es el diario? Es que es, Eduardo, venga, la gracieta esta ya está amortizada. Venga, no. Yo hago las gracias que quiera porque las hago con criterio, con rigor, con profesionalidad, mire usted. A ver, es verdad que no son los únicos que llegan tarde, ¿eh? Hace unos años, el emérito llegó tarde a un encuentro con Bárbara Rey. Y todavía lo siguen contando esto, sí, un día y otro día, que hace ya unos cuantos años, como el chiste, pero me gusta recordarlo, ¿no? Exacto, es que... pero la verdad es que el emérito no solo aparecía en moto en las gasolineras de España, esto nos lo habíamos perdido, también aparecía en las rampas de garaje de los chalés adosados de España. Un día que venía a casa y se metió en la casa de al lado. Se equivocó y se metió porque los chalés son unos chalés adosados. Son iguales por sí, fuera. No. Y entonces se metió en el parque. Garaje, ¿no? Pero no había nadie y no le abrió. No. Porque si me abre, pues depende de lo Bárbara que estuviera. Vale, mérito. Por favor. Bueno, el caso es que Bárbara se puso nerviosa, pero es que don Juan Carlos también. Yo en la puerta y no me abre nadie. ¿Y con qué puerta si estoy yo en la puerta y tengo la... ¿Está la calle? Estoy en la puerta de la calle y tengo la puerta abierta. ¿Dónde? ¿En qué calle? ¿En dónde estás tú? Y dice, pues a ver. ¡Ay, que nos hemos equivocado! Dijo el nombre de la persona que lo traía, que no lo voy a repetir respecto a él. Y dijo, me he equivocado. Digo, pues sal corriendo de ahí. Corriendo, sí, hombre, que te van a ver. ¿Qué sucedido? ¿Qué cosas le han pasado? Yo dije eso, lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir. ¿Qué voy a decir? ¿Y volvió a ocurrir o no? Y volvió a ocurrir, sí. Se ha metido en muchos líos, ¿no? Me he metido en unos líos. Ya os contaré ya. Sí, nos lo tiene que contar. Me he metido en líos y en casas que no tocaban. Nos tiene que hacer un día un especial de casas donde se ha colado sin querer. Porque como lo está contando todo esto Bárbara Rey, yo creo que... Usted podría contar, Bárbara Rey, que esté en todos los programas de A3 Media. Y usted aquí, en el Se Amanece, para compensar un poquito, ¿no? No, pues sí, es buena ¿también? Idea, sí, sí. Me pues parece sí. bien. Es muy buena idea porque... Te envío un abrazo. Te mando un abrazo. Pero eso me estaba esperando. Vale. Es que es verdad que Bárbara Rey no deja de contar detalles de su relación con el emérito cuando era el rey Juan Carlos, vamos, que hace un poquito de tiempo. Estuvo con Susana Griso, pero... A ver, en realidad, de todo lo que dijo, además de esto de que el rey se metió en la rampa de garaje que no era, lo mejor es este momento, que es como dos amigas que se reencuentran y empiezan a hacerse la pelota sin fin. Qué guapa, qué guapísima. No me das cuenta que había pasado tantísimo. Gracias. Sí, estás. ¿Qué había pasado? Preciosa, preciosa. Ahí Bárbara estaba alabando a Susana Griso y claro, pues es que si alguien te dice que estás guapa, pues te sale el... También, venga, va, y tú también. No me considero ni mayor, ni vieja, ni nada. O sea, y además tengo nunca... Que decir, de verdad, que nunca no escondido. Estás maravillosa, ¿eh? Bueno, para la edad que no tengo no haces, me puedo quejar. No sé qué haces. ¿Tú haces mucho deporte? ¿Tú te cuidas mucho? No. A ver, no se ha vuelto a poner todo lo que ha contado Bárbara Rey de la historia de amor con el emérito y además os traigo un briconsejo de belleza. Tendría que hacer algo porque quiero perder 4 o 5 kilos, pero ya los perderé. Ahora ya no me lo tomo como antes, porque yo ya tengo una edad en donde un poquito más de carne viene hasta bien. Sí, te lo digo yo de verdad, porque no es lo mismo que cuando una es joven, tienen las carnes un poquito más... Uh-huh. En fin, y entonces un poquito de relleno les viene bien. Vamos, que a medida les que cumple, viene bien. Les viene bien a las carnes, así que a medida que cumplimos años, ya lo sabéis, mejor que sobre que no que falta. Así claro, que por no poneros toda la turra del rey y esto, por este briconsejo, ya está. De nada. Hombre, pues nada, o te ajamonas o te amojamas, ¿no? Claro, y ya sabemos cuál es la preferencia de Bárbara Rey. Exacto. Bueno, ha terminado la semana ya prácticamente, ha terminado la moción, queda la resaca. Sí, y el día siguiente en realidad es cuando se disfruta la jornada de fiesta, cuando tus amigos te llaman,
llaman para contarte que fulano iba como las grecas y que tú no te diste cuenta porque ibas peor. Así que Cristina Pardo cuenta el mejor momento de la moción para Tamames. Primer día de la moción, que se hace un receso al mediodía, y Ramón Tamames le pidió al Congreso una manta y una almohada. No. Y se la dieron. Y entonces durante el receso se fue a echar una cabezadita. Una cabezadita. Te da la vida. A ver, las anécdotas, como pasa después de los días de fiesta, nunca vienen solas. Y luego la otra anécdota que también me gustó fue su mujer, que estaba en la tribuna de invitados y se quitó el calzado y se quedó descalza. ¿No creen ustedes que sería conveniente, por ejemplo, vestirse correctamente y no faltar al decoro de esta institución? ¿Eh? Y claro, en el Congreso de los Diputados hay, por decirlo de alguna manera, bueno, ciertos códigos a la hora de vestir, también para los periodistas, quiero decir. Entonces le llamaron la atención a la mujer de Tamames por ir descalza. Bueno, y lo mejor para el final, volvemos al grabófono circular, porque tenemos una idea para el próximo regalo que le puede hacer Georgina a Cristiano, porque acordaos que no sabía qué regalarle ya para el próximo cumpleaños, no sabe qué regalarle después de haberle regalado tres coches. Así que yo creo que aquí hay una idea. Tamames, en la moción de censura de Tamames, presentada por Tamames, hoy Tamames ha publicado en Amazon el discurso de Tamames en el Congreso con prólogo de Tamames. Y la verdad que yo creo, claro, que el hombre está pues en un momento auto. Tiene un poco de vanidad. No, a ver, señor Tamames, ¿qué tal? Hola, Carlitos. No. Veo que te has afeitado, se te ve más joven. No soy ni Carlos Herrera ni Federico, no. Ah, vale, mira, ahora mismo solo veo un jarrón. Oye, ¿está por ahí mi Susanita Griso? No, por aquí no viene mucho. Señor Tamames, que nos ha sorprendido esto a todos, poniendo a la venta su discurso en Amazon, en Kindle. ¿Qué dices de Kindle? ¿Eso no era unos huevos de chocolate con sorpresa? No, este es otro Kindle. Bueno, da igual, déjelo, sospecho que alguien le estará asesorando aquí en este asunto, ¿no? En lo de vender artículos de merchandising. Por ejemplo. Sí, me ha echado un cable mi amigo Omar Montes, que sabe de estas moderneces. O sea, que artículos de merchandising. ¿Sí? Pero es que tiene pensado vender más cosas aprovechando el tirón mediático. Coño, después del marrón que me he comido, al menos que me lleve unos eurillos para irme este verano a Benidorm, ¿no? ¿Estás harto de pasar frío cuando ves las películas de vaqueros de 13 Televisión? Pues por menos de lo que crees, ya puedes tener en tu casa la mantita de Tamames, la misma que usó en la moción de censura. ¿Qué me dices, tío Ramón? ¿La auténtica manta de Tamames? Pues eso le iría de narices a mi abu, que con lo que ha subido el gas, el frío le está dando la vida mártir. Y no solo eso, amigo Omar, también tenemos la almohada a juego. ¿La almohada que pediste para echar una cabezadita en el receso? La misma, y firmada de mi puño y letra, mira. A ver, joder, tío Ramón, si es que no se te entiende un pijo lo que has escrito. Pero bueno, la intención es lo que cuenta. Oye, Ramoncho, ¿y qué tengo que hacer si quiero el pack Tamames de mantita y almohada? Me alegra que me hagas esa pregunta. Solo hay que llamar al teléfono que aparece en pantalla. Y además, tengo una sorpresa, ¿eh? Las 1000 primeras llamadas tienen un regalo. ¿Qué me dices? ¿Un regalo? Sí, la corbata de la moción, también firmada. Oye, pero eso es canela en rama, tío Ramón. Con eso ya me has camelao. Una pregunta. ¿Hay que pagarlo todo de golpe? ¿Qué va? Puede pagarse en cómodos plazos, salvo que tengas mi edad, que en ese caso sí que hay que apoquinarlo a tocateja por lo que pueda pasar. Joder, pero eso es buenísimo. Ahí sí que me has camelao. Un día de estos te vienes conmigo por la noche a ronear, que seguro que lo petamos. ¿Ronear? ¿Petar? ¿Pero qué os pasa a la juventud, eh? ¿Conoces la Celestina? ¿La Celestina? Sí, hombre, esa es una amiga de mi abu. ¿Juegan juntas a la brisca? La Celestina es un clásico de la literatura española, ¿eh? ¿Y qué me dices de Quevedo? ¿Conoces su obra? Ya te digo, esa sí. Me sé de memoria la sesión 52 con Bizarrap. ¿Eh? Sí, hombre, la de quédate, que la noche sin ti duele. A ver, es competencia mía, pero hay que ser deportivo, ¿no? Si amanece, nos vamos. Cadena Ser.
Lo de peineta no lo había escuchado en mi vida. Informarles que no pueden conectar dos neuronas. Es que, a ver, bueno, es que lo de sí, o sea, es evidentemente, o sea, es esa... Con una destreza apabullante. Se quedó descalza. Efectivamente, no le interesa. ¿Ay? Pero bueno. Si amanece, nos vamos. Es que si me quedo voy a seguir hablando y no quiero. Con Roberto Sánchez. Venga, que pase un buen fin de semana, cariño. Venga, que seas feliz. Cadena SER. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.